aparece un instrumento nuevo como es el clarinete, hemos utilizado sonidos que nunca antes habíamos usado como el trombón, como el saxo barítono, como el vibráfono, como guitarras eléctricas. Ha habido una influencia de la música popular europea en general, músicas de la península, la música francesa, italiana, portuguesa, escocesa, un poco de todo. Hay como dos dimensiones, una dimensión más colectiva o social y una dimensión más personal, en la que quizás se habla más de los demonios interiores o de esos procesos mentales que sufrimos todas las personas a cualquier edad. Empezamos con la única pretensión de juntarnos y compartir canciones, cantar juntos, beber juntos. Y pensarías que algún día íbamos a tocar en la Riviera, que se iba a llenar, que pues la verdad que no. Nubes que antes parecían siempre negras, ahora son caleidoscopios en el centro de un volcán. No voy a cambiar, no voy a perder, no voy a caer. Me han crecido alas en las cicatrices. Puedes disparar, puedes ignorar, puedes enterrarme en algún bar. Tengo una chica y una pistola, un crucero de placer, carreteras infinitas y algún crimen que resolver. Cuando te veo, me late el corazón. Cuando no te veo, también me late. Qué suerte, con esta canción en el premio de la Sociedad de Cardiología. Y justo cuando estaba a punto de volver a repetir primero de primaria, tuve que optar, ¿la música o la escuela? ¡La música, la música! Esa mujer me hace sufrir, esa mujer es mi dentista. Por eso cada una de nosotras debe emplearse a fondo a lo que mejor se le da. Lo suyo está claro. Sí. Kandinsky. Pero si es el padre de la abstracción geométrica y usted no se ofenda, no se ofenda. ¿Usted es la madre superiora de la pintura descriptiva? Es meternos con nuestras cámaras invisibles a filmar un proceso al que el espectador casi nunca tiene acceso, que es el proceso de la creación, el momento justo en el que surgen las primeras palabras de una novela o se vertebran los primeros ensayos, las primeras notas de un ensayo musical. Abarca todas las disciplinas, desde la pintura, la escritura, la escultura, la música clásica, la música rock, la interpretación, el galerismo. El proceso que nosotros plasmamos es un proceso en tiempo real. O sea, nosotros podemos estar grabando con Dani Abreu
48-72 horas, para luego de todo ese bruto coger esos 4 o 5 minutos que era lo que más puede identificar su forma de trabajar.